Bueno, pues les decíamos, ya tenemos con nosotros a Raquel Martín, hablábamos de Nigeria, pero seguimos hablando de Ucrania, 2 años. Ayer ya lo hicimos con este sacerdote, que nos visitó la semana pasada también, y lo vamos a seguir haciendo porque necesitamos recordar lo que está pasando allí. Raquel, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Álvaro. Parece que nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Hemos venido uniformados, pero ha sido casualidad, señores. Ha sido casualidad. Estamos casualidad, muy unidos. De verdad, estamos, eso, sin duda. Estamos muy unidos porque yo también quiero contigo no olvidarnos de nuestros cristianos que sufren en todo el mundo, con ayuda de la Iglesia Necesitada. Y esta gran campaña, no quiero olvidarte de Ucrania, señores. 2 años de la invasión de este país por las tropas rusas. Efectivamente, nosotros, un equipo de ayuda de la Iglesia Necesitada, hemos estado allí. Tenemos unos enormes proyectos que vamos a ir contando cada vez más de cómo sostener a esta iglesia que está pues levantando, acompañando, llevando de la mano a la población. Uno de ellos es el sacerdote Pedro Zafra, que está actualmente en Kiev, que hemos contactado con ello y que nos contaba cómo está la situación de Ucrania 2 años después. La situación aquí en Ucrania es bastante delicada porque ya llevamos dos años de guerra. Y parece ser que no tiene fin, no sabemos cuándo va a terminar, vivimos en incertidumbre, la gente pues está cansada psicológicamente, sobre todo, físicamente, también muchos hombres pues por miedo un poco a la movilización, ¿no?, de que los llamen al ejército. Y bueno, pues también vemos el sufrimiento, ¿no?, que si antes pues la guerra no tocaba tanto a las personas que tenemos más cerca, pues ahora tenemos mucha gente pues que se ha visto afectada directamente, ¿no?, pues por las consecuencias directas de la guerra. Ah, las consecuencias directas de la guerra. Él, por cierto, es de Córdoba. Sí. Es de Córdoba y vive allí. No se ha ido. Se formó allí, se ordenó sacerdote allí y continúa allí. Continúa allí. Piensa que nosotros, cuando hemos estado de viaje, los de ayuda de la Iglesia Necesitada, y hemos estado visitando a todas las comunidades, a todas las parroquias, todas las diócesis, bueno, todas no, 2 diócesis, que no se puede ir mucho más para el este, nos decían todos los obispos que solamente un sacerdote es el que ha huido, el que ha dejado Ucrania para Europa. El resto, como el padre Pedro, el padre ahí. La iglesia está, como decimos, desbordada, atendiendo una población traumatizada, pero tienen un papel fundamental para sacar adelante a este país. Principalmente la evangelización. Le puedo decir el ejemplo de mi parroquia aquí en Kiev. Yo soy vicario de la parroquia de la Asunción de la Virgen María aquí en Kiev. 3 años, este es el tercer año que estoy aquí y veo pues como la primera necesidad siempre ha sido la de la evangelización, ¿no? Al principio de la guerra pues sí que acogimos a gente aquí en la parroquia y lo que nos tocó mucho es que esta situación nos puso en comunión con los parroquianos, con la gente que está sufriendo. Y lo que más nos unía eran los momentos de oración, pues la Eucaristía por las tardes, adoración al Santísimo por la noche, incluso durante la noche, y también pues nuestro papel aquí ahora mismo pues anunciar que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Raquel, ¿cuántos años decía? 3 años. Hemos escuchado que lleva allí. En Ucrania. Es decir, ha vivido una pandemia, una guerra, y ahí está. Anunciando al Señor, que dice que es lo más importante en estos momentos. Efectivamente, es que toda la población viene de 3 años de AUPA, la pandemia, Álvaro, okay, más luego esta invasión. Bueno, es un momento muy complicado, la situación de la sociedad está destrozada. La prioridad de la Iglesia en Ucrania es atender al trauma, todos estos síntomas de este estrés postraumático, tanta violencia, están en shock, totalmente en shock, bloqueadísimos existencialmente, pero ellos dicen que, bueno, que no les olvidemos, que les apoyemos y que les tengamos en nuestra oración, que no nos olvidemos de que ahí está una Iglesia sufriente. Nos lo decía así el padre Pedro. Pues bueno, principalmente lo que nos ha ayudado mucho ha sido la oración. Yo, en cuanto empezó la guerra, pues siempre me llamaron
pues mis familiares, mis conocidos, también varios monasterios en España que conozco, y la oración sobre todo, ¿no? Y después también lo que nos ha ayudado bastante, pues también la ayuda material, pues que ayuda a la Iglesia necesitada nos ha hecho hacer, nos ha dado, ¿no? Y pues ha hecho pues muchas cosas, ¿no? Sobre todo pues la reconstrucción de un seminario, del seminario diocesano, que fue bombardeado, también allí entraron y lo saquearon, pues también ayuda a la formación de los sacerdotes y de las monjas, también de cara a poder ayudar a la gente que sufre, o sea, lo que se llama la formación a través de los retiros espirituales, ¿no? Del que hemos podido recibir ayuda gracias a ellos. Y bueno, también pues de cara a los campamentos de verano, pues hemos visto también cómo nos hemos sentido apoyados en ese sentido por la Iglesia. Bueno, hemos visto una fotografía, Raquel, que he dicho que me impresionaba, una religiosa, una monja así, en una iglesia destruida, destrozada, en ruinas completamente, y él también, Pedro Zafra, el sacerdote, hablaba de cómo les habéis ayudado, les habéis enviado material para ellos y para ese seminario del que hablaba también. ¿Qué tipo de material, por ejemplo? ¿Cómo se les ayuda? Bueno, exactamente, ya sabes, en lo concreto. Cuando la Iglesia sufre, saltamos como un resorte en ayuda a la Iglesia necesitada para socorrerles, para atenderles. Mira, más de 600 proyectos, más de 15 millones de euros, se dice pronto. 15 en solo millones de dos euros. Dos años. Por eso estamos haciendo esta gran campaña, porque lo necesitan. ¿Cómo les apoyamos? Bueno, pues obviamente al principio era atender a todos los desplazados internos cuando saltó la guerra hace dos años. Pero ahora todos los conventos, todas las instalaciones, las parroquias, los monasterios están siendo centros donde la Iglesia va a llorar y a sanar. Hay un gran proyecto de atención al trauma para formar a todos los sacerdotes, todos los religiosos, todos los laicos en sostener a esta población totalmente traumatizada. Pero también, por supuesto, la reconstrucción del seminario. Apoyamos a todos los seminaristas en Ucrania. Todos los seminaristas en Ucrania reciben pues ayuda de todos ustedes, de los benefactores de ayuda de la Iglesia necesitada, para su formación y para su sostenimiento. Estipendios de misa y, atención, una cosa preciosísima, atendemos a todas estas religiosas, incluso benedictinas, que son de clausura, que desde minuto uno que comenzó la guerra abrieron sus conventos para acoger a los desplazados y acoger a la población necesitada. En este convento de las religiosas benedictinas estuvimos en ayuda a la Iglesia necesitada y vamos a mostrarse todo el trabajo que hacen. Mi nombre es Luba Petrivna Diptiar. Vasily Paulovich Diktar. Venimos de Kramatorsk, en la región de Donetsk. Llevamos juntos 37 años. Desde el 86. Cuando empezó la guerra, por unanimidad, nos dimos cuenta de que lo que podíamos hacer por la gente, por el país, era abrir las puertas de nuestro monasterio para la gente que huía de la guerra. Hemos estado acogiendo refugiados durante un año y medio. Vasily y Luba, como la mayoría de los desplazados internos, cuando huyeron de la guerra tenían miedo, se escondían del mundo. Pero vinieron y empezaron a rezar con nosotros. Esta familia, Vasily y Luba, son de las primeras que realmente abrieron sus corazones a Dios. Las personas que viven aquí ahora son del este de Ucrania y no tienen posibilidad de volver porque hay combates o sus casas están destruidas. Gracias a Dios que acabamos aquí y que nos enseñaron a apreciar a Dios, a buscar a Dios en nuestra vida. Mi marido y yo no estábamos casados por la Iglesia. No nos importaba mucho. Y cuando llegamos aquí, a este monasterio, fueron las hermanas las que nos enseñaron a rezar.
Quiero dar las gracias a todos los que nos ayudan y nos apoyan con sus oraciones. Esto es muy importante en estos tiempos difíciles, saber que no estamos solos. Dios hace grandes cosas. Oye, ese matrimonio está haciendo vida ahí. ¿Ha sido acogido? ¿Son refugiados? ¿Estas monjas son de clausura? Sí, sí, sí. Y entonces han abierto las puertas del convento, han acogido a cientos de personas, ahora ya habrán vuelto muchos a sus hogares o a lo que queda de ellos. Y ahí continúa, por ejemplo, este matrimonio, hemos visto a ella, la mujer, peinándose, ¿verdad? Rezando, y decía que les están enseñando a rezar las monjas también. Piensa que toda esta gente desplazada interna eran del este, donde está la frontera, donde está habiendo la guerra encarnizada contra los rusos, los rusos contra los ucranianos, este sinsentido, y ellos se fueron al oeste. Esta ciudad es Lviv, Leópolis, muy cerca ya de la frontera con Polonia, en el oeste, y claro, abrieron la clausura para acogerles. Y gente muy atea, gente que no había tenido contacto con la iglesia, pues mira, es que el mal hace mucho ruido, las bombas, los misiles, los drones, lo que nos llegan las noticias, pero este bien que están haciendo nuestras religiosas, nuestras benedictinas, nuestros sacerdotes en Ucrania, es enorme en estos momentos. El Papa también precisamente pide rezar en este nuevo mes de marzo por algo muy especial, muy particular, por esto que estamos hablando, por esto, por los cristianos perseguidos. Hombre, es que por el corazón de ayuda a la iglesia necesitada. Es una gran noticia. En este mes de marzo, el vídeo que hace siempre el Papa, promovido por la Red Mundial de Oración, en el que cada mes nos pide a todos los católicos y hombres de buena voluntad una intención en sus oraciones, que nos unamos a él, pues la intención de este mes de marzo ha sido pedir por los cristianos perseguidos. Un vídeo que les vamos a poner ahora, que se ha realizado en colaboración con nosotros, con la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la Iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán. Mi mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Y sé que él no tenía rencor, se centraba en el ejemplo de amor de su mujer, un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires, es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio, contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. Abiertos a la gracia del martirio. Bueno, el Papa Francisco, bien por él, que dedica a este mes de marzo a los cristianos perseguidos, ayuda a la iglesia necesitada, recuerda todo lo que estáis haciendo. Y Raquel, en esta campaña de cuaresma por Ucrania, por los ucranianos, necesitáis ayuda, todos ellos necesitan nuestra ayuda. A través vuestro, ¿cómo podemos hacer llegar esta ayuda? Este material también, incluso del que hablaba antes el sacerdote, este joven Pedro Zafra, que es de Córdoba y está allí. Pues mira, llamando al teléfono que están en pantallas, al 91 725 92 12, nuestra página web de ayuda a la iglesia necesitada.es, toda la ayuda, todas las oraciones para mantener a esta iglesia que está ahora mismo gritando socorro. No nos olvidemos de Ucrania. Bueno, pues Raquel Martín, muchas gracias. No nos olvidamos de Ucrania, no nos olvidamos de los cristianos perseguidos tampoco. Y por cierto, que en Ecclesia Domingo, este domingo a partir de la 1,
Vamos a seguir hablando de Ucrania. Vamos a conocer más testimonios de lo que están viviendo allí y cómo la Iglesia, cómo ayuda a la Iglesia necesitada, les está ayudando. Así que el domingo a partir de la 1 de la tarde, sentaditos en casa o desde donde sea, desde el hospital, la residencia, desde donde estemos, pues lo vemos. Gracias, Álvaro. Gracias a ti, Raquel, como hasta siempre. La semana que viene. Bueno,